Bueno, esta es una rueda de la vida muy general, ¿vale? ¿Cuándo utilizamos la rueda de la vida? Pues como dijimos ayer, con esas personas que te llegan un poco perdidas y divagando, que no sabes muy bien por dónde empezar, donde todo está enmarañado, todo está mezclado. Como decía, tengo un cliente ahora mismo que va de lo profesional a lo personal, de lo personal a lo profesional, y ahí no terminamos de arrancar, ¿no? Pues entonces, para este tipo de personas es genial utilizar esta herramienta. Vale, tenemos esta que es mucho más general y luego podemos hacer específica según queramos, según donde el cliente. Normalmente cuando hacemos una general, yo no suelo hacer una específica, porque ya hay bastante información con la rueda de la vida general como para poder empezar a trabajar y no tener que hacer más ruedas, ¿no? Esta sería, por ejemplo, una específica. Imaginamos que, ahora vemos cómo se hace. Imaginamos que aquí es por donde el cliente quiere empezar a trabajar, ¿vale? Por la relación de amigo o familia, y entonces decidimos hacerlo más específica. ¿Por qué? Porque el quesito relación amigo o familia es muy amplio, ¿no? ¿Qué amigo? ¿Qué familia? ¿Qué parte de la familia? ¿Tu madre, tu padre, tu hermano, tu suegra, tu primo? ¿Qué parte, no? Entonces podemos hacerla mucho más específica y empezamos ahí un poco ya a delimitar más con quién hay que mejorar esa relación. Pero ya os digo, yo hago esta y ya a partir de ahí, a través de la pregunta, empezamos, a través de la pregunta y a través del resultado que de la rueda. A partir de ahí ya empezamos a hacerlo un poco más, más de forma verbal. No hago más ruedas, no me pongo a dibujar más ruedecitas y tal, ¿vale? Entonces, esta es la general. ¿Que queréis cambiar algo vosotros? Estas son herramientas que no son fijas, ¿vale? Si yo no quiero preguntarle a la parte de finanzas y economía, porque sé que mi cliente va de sobrado, a lo mejor lo quito, ¿o no? Pues aunque vaya de sobrado, a lo mejor no está satisfecho, ¿vale? Entonces, es solamente ir preguntando. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos preguntando, por ejemplo, proyectos. ¿Cuántos proyectos tienes? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo estás de satisfecho con los proyectos que tienes? Y me va a dar una valoración de 0 a 10, ¿vale? 0 siempre está en el centro de la rueda, ¿vale? Y vamos explorando el resto de quesitos. En finanzas, economía, en trabajo, en relaciones de pareja, y nos va dando una puntuación. Luego, cogemos, hacemos el circulito, a ver cómo queda. Ahora vamos a hacerlo aquí una rapidita, pero luego quiero que os pongáis por pareja a hacer vuestras propias ruedas de la vida, ¿vale? Marcamos el circulito como queda y hay muchas veces, de una forma muy gráfica, podemos ver qué parte es por donde habría que empezar a trabajar. Ahora, imaginamos que a mí hago la rueda de la vida y me sale diversión ocio por aquí y el resto está más o menos bien, ¿vale? Pero aquí así. Si el cliente no quiere trabajar ahí, aunque yo considere que aquí es la primera parte que hay que trabajar, no lo voy a tocar, ¿vale? ¿Por qué? Porque respetamos la agenda del cliente. Eso lo hemos visto, ¿no? Lo de respetar la agenda del cliente, ¿vale? Respetar la agenda del cliente no es que si el cliente me cambia 8 veces la cita, yo voy a cambiarla 8 veces. No, es que si algo no lo quiere trabajar, yo voy a respetar no trabajarlo. Si yo considero que es necesario trabajarlo, se lo voy a comunicar. Mira, creo que es importante que trabajemos este aspecto. Cuando tú lo decidas, me lo comunicas y empezamos a trabajar, ¿vale? O sea, yo tengo que hacerle saber al cliente que es importante trabajar eso. Pero si él no quiere, yo no lo toco.